Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. En una jornada artística, los niños de Mogotes se pronunciaron sobre la construcción de una hidroeléctrica en el municipio. Juan Ángel Barragán de Mogotes Estéreo trae la historia. ¿Cuál es el principal problema que deberá afrontar el presidente electo de Colombia? Los ciudadanos de Málaga le dieron su opinión a Juan Esteban Álvarez, de La Voz de los Andes. Y Claudia Ruiz, de Manantial Estéreo, nos trae la historia de una tejedora en Gambita que mantiene un legado familiar con bellos productos en crochet. El piquete informativo. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Hoy, aquí en Mogotes, estoy haciendo un dibujo y ese dibujo representa el agua, los árboles y el sol. Todo esto es lo más bonito que tiene Mogotes y debemos cuidarlo. Él es Juan José Barragán Almeida, un niño mogotano de 9 años que participa de la jornada artística y cultural donde el pueblo de Mogotes manifiesta estar en contra de la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Mogoticos, un proyecto que en este momento está en curso en la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS por parte de una empresa antioqueña llamada Hidroturbinas Delta. Necesitamos nuestro río bien porque es lo más importante para la vida, para las personas, para las plantas, para todo. Si hacen la hidroeléctrica, entonces nos vamos a quedar sin agua. Este niño mogotano, entre otros, a través de pequeños dibujos, le dicen a las autoridades ambientales que no permitan este proyecto en la zona, que les respeten el río. En este dibujo tenemos lo que es nuestro río y que necesitamos que nos lo respeten. Lo necesitamos cuidar porque es el futuro para nosotros, los niños de Mogotes. Nosotros vamos a seguir haciendo dibujos para protestar porque no queremos esa hidroeléctrica. Con estas pequeñas acciones nosotros buscamos tener grandes cambios. Comente, diga, opine. La calle nos habla. ¿Cuál es el principal problema que tendrá que afrontar el nuevo presidente? Yo considero que el principal problema es la desigualdad que existe en el país porque es la que desencadena en desempleo, en pobreza y en otras problemáticas que también se deben afrontar. Mantener la confianza en el pueblo colombiano y hacer las cosas como las prometió de una manera gradual. La lucha contra la corrupción. La educación, fortalecer la educación superior. Agilizar el proceso de restablecer las relaciones comerciales y bilaterales con el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. A nivel económico, la subida del dólar, a nivel también de proyectos por terminar, de las vías nacionales. Yo creo que el reto más grande que tiene el nuevo presidente es ese tránsito que prometió de una economía extractiva de petróleo y carbón a una basada en la productividad agraria y pues la promoción de cultivos de los 11 principales cultivos cosechados en el país. El país sí necesita un cambio, pero tiene que ser progresivo, ¿no? No tiene que ser tan agresivo y para eso se va a necesitar tiempo. Entonces seguramente en 4 años él va a comenzar muchos procesos que ojalá tengan continuidad. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Les presentamos a Claudia González, tejedora de crochet, habitante del municipio de Gambita. Esta es parte de su experiencia como emprendedora. Inicié con mis abuelitas porque ambas tejían. Posteriormente yo estudié en un colegio con religiosas y allá nos enseñaban también pues diferentes manualidades y artes manuales y una de ellas era el tejido. Posteriormente mi hermana María Mercedes me ayudó como a definir algunas cosas y a trabajar un poco más los hilos y todo eso y con ella pues desarrollé algunas ideas, pero eso fue hace mucho tiempo. Después de mis estudios universitarios, una amiga me
solicitó, necesitaba un artículo en específico que no lo conseguimos por ninguna parte. Entonces me dijo que se lo hiciera, que se lo tejiera. Y así empezó esta idea hace 5 años. Los comercializamos acá en la tienda que queda en el parque principal de Gambita y por internet, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Mi sueño con este proyecto es realmente generar empleo, ofrecer trabajo tanto a la gente de acá de Gambita como seguir con mis contactos en Bucaramanga y adicionalmente pues llevar estas ideas a otros países. El piquete informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este piquete informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El piquete informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.